¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, te traigo una nueva videoreacción. Ya estuve buscando a qué historia se refería la Pricha la última vez que reaccionamos a su Pricha Story, en la cual se metió con el Uber. Dijo que ya había contado una Pricha Story. Pues es esta, amiga, la encontré. Nada más que la tituló. Espérame. Los filtros son raros. Esta es la otra Pricha Story que la señora estaba comentando. Yo me había quedado con la duda, güey. No iba a descansar hasta encontrarla porque es muy buen contenido venir a ver a la señora, güey, contando este tipo de cosas de más. Pues nada, amiga, comenzamos. Ay, amiga, otra historia prosti. Hay que manifestar más historias prostis de MP3 allá abajo en los comentarios, güey. Como por qué le llamó la atención ese nombre, güey. Tanto, tantísimo, güey, que tiene de ideas para agarrar, para titularle a estas historias y le ponen Preach Story. Ay, sí, Preach Story. Ay, amiga, ¿cómo lo hubieras titulado ahí abajito en los comentarios? Déjamelo saber, amiga. Yo lo hubiera puesto. ¿Y si me metí con ellos? Ven y descubre en esta nueva historia si me metí con él. También es como una y me opina por el título del vídeo, que es Los filtros son raros. Yo aquí, como ven, no tengo nada de maquillaje y tampoco nada de filtro. Así es mi pilecita. Obviamente la cámara tiene un filtro. Aquí en la cámara normal del teléfono sale una opción que dice suavizar y pues la opción Ah, está. sí le pone, qué perris. Yo no uso filtros, güey, en mis videos, la verdad, es la cámara tal cual. De hecho, aquí pueden ver, güey, yo no así todo, güey. Me pueden ver absolutamente todo, todo, amiga. ¿Cómo para qué? O sea, ¿para qué, güey? Imagínate cuando ya te encuentren en la calle, cuando te vean en la calle. Ay, amiga, a mí me gusta hacerle todo lo contrario, güey, todo al revés. Aquí venir a poner la cara más horrible que yo tenga, por eso hago caras. Venir a quedar como payaso lo más que se pueda. Verme muy diferente, muy chusca, muy churpia. Y ya que me vean en persona, atrás. Oh, por eso me dicen, ay, qué guapo eres, Alex, en persona. A mí me gusta hacerlo al revés, güey. Aquí bajarte todas las expectativas que tú tengas de mí, de mi belleza, para cuando me conozcas en persona, amiga, atrás. Para que no se te vean esas imperfecciones, pero dicen muchos que abuso de los filtros y Pues que me pongo la cierto. piel más clara. Se los juro por el amor de Dios que no. O sea, en primera no abuso de los filtros porque solamente uso un filtro. En historias cuando hago pues, los saludos y todo eso, solamente es un filtro. Y creo, y a ver si se los puedo dejar en la pantalla para que vean. Y cuando grabo videos, pues solamente le puse a la cámara suavizar para pues que se quede así. Pero entonces, eso quiere decir que los filtros nos aclaran la piel, entonces son raros los filtros. Porque la mayoría de los mexicanos, pues somos morenos, ¿no? Somos raza de bronce, somos prietos. Yo soy color como cartón mojado. No, que decía que no tenías color, pues que eras albina. Pues en realidad no son razas los filtros porque no es como para llegar a ponérselo al mexicano en sí, sino que los asiáticos, esos que te hacen blanquito, la mayoría, güey, son de los asiáticos, que ellos sí tienen eso de que tienen que ser blanquitos, pero uno, ay, amiga.
Una vez, la hermanita de Valeria, estábamos criticando Pausa, yo creo que la que tiene un problema es ella misma, porque nadie le está obligando, ponte filtros para que te veas blanquita. No, ella normalmente el filtro que escoge es para verse más clara, más blanquita, como dice ella. Entonces, ella es la del problema consigo misma. Ay, amiga. Obviamente Andrea, estábamos criticando al novio de Andrea. Y Valeria dijo, ay, es que es color cartón mojado. Y yo me morí de la risa. Yo dije, pinche Valeria, pues no te diste eso. Entonces dije, yo también soy color cartón mojado. Yo solamente me pongo un filtro, o sea, no me pongo así que quitar acné o quitar esto, quitar, o sea, no, solamente le pongo un filtro y pues así aparece, ¿no? Como todos usamos. Ah, ahora nos está diciendo que me vea tan bella, tan divina y tan perfecta. Significa que tú me tengas envidia. Que con un filtro yo luzca tan bien, no significa que no me puedas tener envidia. Eso es lo que está tratando de decir entonces. Ay, pobrecita. Filtros, señores, todos usamos filtro para, pues, Ya mejorar no. nuestra apariencia, Ya claro que sí, y no. el que no está mintiendo, todos No, tenemos filtros. discúlpame, mi amor, discúlpame, mamacita, pero yo tengo años, yo creo que más de 10 años, güey, sin usar filtros. Vayan a mi Facebook personal, vayan a donde quieran, güey, y yo no uso filtros. A menos que esté buscando pleito, que esté creando polémica, uso en específico, tú sabes cuál, güey. Ese que me hace la cara diferente. Ese sí lo uso, pero pues para agarrar cura. Pero yo no uso filtros, güey, para postear una foto jamás. No estoy mintiendo. En nuestro celular, muchos me dicen, es que tú abusas, no abuso, solamente le pongo un filtro y ya, pero entonces ese filtro me aclara la piel, porque obviamente no tengo la piel así, obviamente Entonces este video incluso trae filtro, fíjate, amiga. tengo imperfecciones, tengo cráteres de todos los barros que me salen, o sea, ya a mis 35 ya me salen barros, no ching, todavía me salen, no, no manches, eso era de adolescente, tengo manchas igual en la cara, entonces... Pues sí, obviamente, pues usamos filtro para que se nos vea bien. Tenía de traer un filtrazazo, güey, porque se le ve lisita la piel. Pero como les digo, los filtros, todos los que yo uso, pues te aclaran la piel. Y yo igual he visto a muchísima gente en TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, que usa filtros y también se ve su piel clarita. Entonces los filtros nos aclaran la piel, no, así tal cual. O sea, ¿por qué no hay un filtro que Ay, güey, es... ¿por qué no callan a esta panzona y que nos empiece a contar ya la prehistoria? A eso vengo. O bueno, si está hablando de filtros, quizá la historia trate de que alguien le reclamó por usar filtros o conoció a algún rufián y el rufián le echó en cara que ponía muchos filtros. Ay, va a valer la pena la espera. Vamos a esperar. Que sí te suavice la cara, que te quite las imperfecciones, pero que te deje tu tono natural de piel. Y aquí viene el story time. O sea, yo dije, las mujeres abusamos de los filtros, sí, a veces, ¿por qué no? Las mujeres no van Uy, a mentir. la misógina, todo lo que da. Las mujeres abusamos de los filtros, también los hombres, incluso más, güey. La gorra, los lentes oscuros, la barba y, ay, amiga, hasta ahí. Ya, ¿qué más quieres de maquillaje? Ay, pobrecitos. O sea, sí se pone uno, inclusive hasta se hace uno más flaco y así, ya sea. Yo tengo por ahí una amiga que la cachamos hasta quitándose lo oscurito de la axila, así, con el Photoshop o el Pixie, o no sé cómo. Fotocho. Dígame aquí en el teléfono la aplicación, se los juro. Y yo dije, bueno, los hombres no creo que usen filtros. Pero sí, hermanos, y me pasó. Yo conocí a alguien, no me... Ah, o sea, yo pensé que era de que el rufián le iba a echar a ella en cara que usaba muchos filtros, porque la verdad sí abusa. Hay que ser sincero, sí abusa de los filtros. Pero ahora viene a contar que los filtros son razón. Pero también ella razón, entonces, porque viene a exhibir a alguien que conoció que abusaba de los filtros. Ay, amiga, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a querer venir a contar una story time criticando a alguien que usa filtros? Tú usando los tuyos, ay, amiga. Si fue a través de la aplicación de Face o de la aplicación de la T, para conocer pareja, ¿no? Y yo, Ah, pues, me Tinder. salió ahí el muchacho Pensé que ex. y dije, ah, mira, no está feo.
Y como tenía la foto como en, como sentado en su carro, así, pues obviamente como que, como nada más esto de aquí, o sea, todos sacamos nada más esto para que no se nos vea la panza, ¿no? Pues sacamos esto nada más. Y yo dije, ay, mira, no está feo y así, ya está. Y pues empezamos a platicar. Porque la señora, güey, se pone sus moños y se pone ahí a ver. Ay, no está feo. Ay, no está esto. Ay, no está aquello. Todavía se da el lujo. Y chalala, y que tú, que lleva, que la trae tú, ta, ta. Y en ese tiempo, el Panino Levi estaba, tenía un, en su local de arte que ya hace sus cosas de la religión. Antes hacía, era como un barecillo todos los viernes. Y pues ahí nos íbamos a empezar, ¿no? O sea, vendía bebidas y todo. Y yo invité a este muchacho un día, le dije, oye, no, ¿no quieres ir? Y me dijo, sí, claro, yo llego ahí, pásame la ubicación porque estoy trabajando, que no sé qué. Y yo, ah, pues sí, ¿no? Y ya le paso la ubicación y todo, y me dice, oye, creo que ya estoy aquí afuera, ¿puedes salir por mí? Y yo, sí, y ahí voy. Y inclusive estaba con Dani, Dani ya se quería ir, pero me dijo, nada más que llegue el muchacho y me voy. Ajá, y ya le digo, oye, Dani, ya llego, voy a salir por él. Me dice, sí, ahí ya salgo yo, ¿no? Y lo veo y dije, ah, o sea, yo creo que tan bueno, no, yo en mis fotos de las aplicaciones yo me pongo de cuerpo entero ahí sí, para que vean, ¿no? Para que vean la cangurera, la panzanocha, para que vean todo, ¿no? O sea, yo sí me pongo de cuerpo, obviamente con filtro, pero de cuerpo completo. O sea, no me quito la panza. Pues ya mínimo, ya si alguien te acepta así, es de que ya. Ya aceptó lo hasta abajo, se fue y ya lo que se topa en persona, pues ya, X. Un filtrito como sea, amiga, pero vamos a ver qué tiene que decir la señora del individuo. Y no nomás pongo fotos de aquí a acá, ¿no? Todo para que se vea todo el mondongo, ¿no? Entonces, yo cuando lo veo me quedo así, ¡a la madre! O sea, si yo soy un minion, señores, porque pues mido como 1,59. Era un pitufo. Se los juro que me llegaba como aquí. Y yo así, ¡a la madre! Y bueno. Y de cara. También hice un parote el filtro. O sea, no estaba tan feo, porque pues eso no es lo que importa, las apariencias no importan. Ah, entonces, ¿qué tanto dices? Si estás diciendo que no te fijas en eso, que la apariencia no importa, ¿por qué vienes y lo cuentas? Todavía como si fuera un... ¡Oh, es que estaba de la cara! ¡Oh! Pero es que... Es súper irónico, güey, ver a esta persona aquí enfrente de la cámara expresándose así de seleccionar o no a alguien. Así dijimos, no manches, sí le ayudó un buen el filtro, pero un buen. Y es que no me había tocado así. O sea, yo había conocido gente, había salido con chavos o señores de 65 más, mucho más. Y pues no, o sea, pues no me Oye, había. pues los señores de 65 años o más, muchos más, no usan filtro porque no saben usarlo. Los que ¡Ay! usaran filtro. Yo los veía igual, así tal cual estaba en la foto, tal cual fue cuando, como los conozco cuando salimos así, casi así. Y este muchacho, ¿no? Y yo así, dale. Y ya le digo, no, sí, hola, ¿cómo estás? Y ya, ¿qué pasa? Dale. Y la cara de Daniel. Oye, Qué ¿cómo te quedó? vergüenza, güey, hacer estas hazañas enfrente de un amigo tuyo. Ay, amiga, si a ti te llega a pasar eso, güey, de que llega otra persona completamente distinta a la que estaba en redes, ¿cómo le haces? Para, como para mandarlo por un tubo, pero un poco más así de que... O te quedas ahí bebiendo con él, o le dices, oye, ¿sabes qué? Pues no, ni al caso me voy. Yo sería sutil, güey, así de que... Ay, pues vamos a tomar tantito y ya. Y pues hacer la fingición, güey, de que, ah, sí, ay, me tengo que ir. Es lo que yo haría. Y yo me dice, ya me voy, Mari. Y yo, sí, Dani, con cuidado. Ay, ahí me avisas cuando te vayas a tu casa. Y yo, sí, Dani. Y dan un mensaje por WhatsApp, dice, no manches, le hace un buen parote el filtro. Y dice, y está bien chaparro. Y yo, ya sé, pero una cosa a favor, que ya he escuchado y ya lo comprobé. Lo he comprobado dos veces de dos cosas, no, tres veces de cosas que dicen. Uno, dicen, flaco desnalgado, asegurado. Y también eso dicen de los chaparritos, que chaparritos, pero viven bien lejos.
Como el novio de la prichóloga, güey. De la cabezóloga. Que dice que es un pony. Porque está chaparrito, pero le cuelga una cosa. ¡Ay! Estos gorditos. Y lo he comprobado las tres ocasiones, señores. Las tres Viene y ocasiones. critica también a los gorditos. Ay, amiga, Dios mío, no, es súper irónico esto. No lo puedo creer. Este muchacho, pues sí, ahí tomamos, estuvimos platicando, chalala, y me dijo, pues, ¿quieres que te lleve a tu casa? Y yo, sí, gracias. Y ya, no me llevó a mi casa, bueno, sí me llevó a mi casa, pero horas después, ya sabrán, ¿no? Y pues sí lo confirmaron, que vivía O sea, de abajo. todos modos, a pesar de que el tipo llegó y no tenía nada que ver con lo que pues posteaba en sus redes, no era, estaba horrible en persona y nada que ver porque tenía filtro, pero de todos modos se terminó yendo con él, de todos modos se metió con él. Ay, amiga. Bastante lejos. Yo dije, a la madre, lo que no tienes de grandote lo tienes de... Y sí. Ya. Ay, amiga, esta mujer no tiene gracia para hacer nada, güey. Tan fácil que es venir a contar cuando te enrolas con un rufián. Lo disfrutas al contar porque, pues, estás contando algo gracioso y que te pegaron un arrastrón o algo corriente, güey. Algo, pues, gracioso para ti o triunfante, no sé cómo decirlo. Ni eso, güey, puede hacer. Ay, no, 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 no tiene talento para nada, güey. Ya sé, son las días Petres, ya lo sé, son las preachy stories. Entonces yo digo, también los filtros los usan los hombres, ¿y por qué a los hombres no los criticamos cuando usan filtro? Yo seguiré usando filtro, señores, ustedes sigan usando filtro, que les valga si usan o no usan, si yo uso o no uso, si le pongo 384 mil filtros, que hasta parece que voy a purificar el agua, no me importa. ¿Por qué? Porque los filtros se hicieron para usarse, si no, ¿para qué chingados los hicieron? O sea, digo yo, y todos nos hemos quitado algo. O sea, los Ay, artistas. amiga, yo lo uso nada más cuando tengo que subir un maquillaje y quiero que se vea de más, súper nítido. Apenas ahí sí de que corrijo unos granitos, nada más. O suavizo a veces la piel. Pero ya en mis fotos normales, no, amiga, ¿cómo para qué? Yo creo que está feo que te pongas así con mucho filtro, güey, y ya a la hora de que te conoce, ingato. Ay, no, amiga. De por sí, güey, las fotos te benefician. Uno ahí anda buscando el mejor ángulo y que se le vea la mejor parte del rostro y así. Ahora un filtro, no, hombre, amiga. De las mega retoques en las fotografías, porque uno que es mortal no lo va a hacer. O sea, las muchachas que están súper buenotas, 90, 60, 90, pieles de porcelana, usan filtros, porque uno no, uno que está gacho, gordillo y feo. ¿Cómo les envidia, güey, a las 90, 60, 90 y las guapas y la fulanita y la sutanita? Es muy así, güey, porque para todo usa eso. Para todo. Y se espina antes de ponerse el huarache, güey, porque nadie le ha dicho nada y ella ya está dale y dale y dale con lo de la 90, 60, 90. Porque uno no va a usar filtros, o sea. Pero ahí es cuando te das cuenta que los filtros sí son racistas, porque les digo que todos me aclaran la piel, inclusive de la cámara. O sea, yo no tengo la piel así. O sea, quisiese tener la piel así un día, pero pues Pues la no. razón es tú. Pero simplemente le pongo suavizar a la cámara para que pues se quiten esas imperfecciones, ese tono que está... O sea, que no es un tono Ya se parejo, acabó la historia. que es un tono cardón mojado, Era, que no le esa era daña su la piel en todos historia. los segmentos del Y día. para rellenar ahí, para alcanzar a monetizar los 10 minutos mínimos, ahí está rellenando que los filtros son racistas. Ay, no. Pero bueno, yo sí sé que también es malo abusar de los filtros, ¿no? Porque pues ahora sí que cuando te encuentras a alguien así en X, una cita o lo que sea, ahora sí que ¿dónde está la chiquilla de la foto? Pues ay, yo, no te pareces, me puse el filtro. Porque sí, y sí, deberíamos de usar también fotos reales nuestras, porque el día que nos perdamos, no van a dar con nosotros, porque no eres Demasiado tú. Se los juro. Pero te digo, también los hombres se ponen chavarruca. dos que tres filtros que tú dices, o sea, me pasó y nunca me había pasado así. Les digo que yo siempre había visto a las personas al natural y yo así de, ay, la madre, o sea, sí te ayudó un chingo el filtro, hermano. Pero pues bueno, mira, compensamos la ruptura y el filtro con... ¿Qué pasó después? Nomás Qué nos hablamos dos, tres sucia. veces y...
ya e insegura es. Seguramente ya tiene pareja, porque yo soy Uber. Yo soy Uber, yo los conduzco al destino, o sea, la pasamos bien en la chingada y ya después encuentran al amor de su vida. Así me pasa siempre. Ni modo, yo soy el Uber. Pero pues bueno, sí, está bien ponerse un poquito de filtro, porque también nos... Sigue hablando de lo mismo. Ay, amiga, no, yo no voy a esperar a que termine este video, a que lo cierre y así todo, güey. ¿Para qué? Ya lo que va a añadir son sandeces, güey, como todo el principio del video y casi el final. Ay, amiga, esa prichistory no me la paso ni... Ay, amiga, no, 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 no. Yo creo que esperé demasiado de... Qué bueno que venimos a reaccionar por primera vez a una prichistory siendo la otra. Y no esta historia, güey, porque está bien pedorrona, güey. Pues es todo, amiga. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, comenta, comparte, suscríbete y todo ese hecho que se dice, tú ya sabes qué hacer. Allá a un ladito voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok, ¿ok? Nos vemos en una siguiente video, amiga. Hasta luego.